about her experience studying in our university. Después, bueno, les daré yo toda mi experiencia de lo que he vivido ya en este tiempo estudiando aquí en lo que sería el curso de idioma coreano. Next, I will go through some of the common questions which you were sent me before, and I will make some answers to those questions. Como cuarto punto, revisaremos algunas preguntas de las que ustedes nos enviaron cuando se registraron en el formulario de registro y daremos respuesta a algunas de esas preguntas. And finally, there will be a short demonstration class, Korean language class, from one of the lecturers in our university's Korean Language Center. Y finalmente se dará una clase demostrativa de coreano a cargo de uno de los profesores del Centro de Idioma Coreano en nuestra universidad. Okay. So why study in Korea? It's only a small country in Northeast Asia. Let's start with a short video which might answer to this question. ¿Por qué estudiar en Corea? Es un pequeño país en Asia. Vamos a empezar con un pequeño video que podría responder a estas preguntas. Here is the Spanish subtitles. Hey guys, Jay here. Hey guys, this is Jingyi. What would you do if you see someone dropping something like these? Well, today on the streets of Korea, we'll be dropping $5, $10, and $50 on the street. We'll be seeing if Koreans would be nice enough to pick these up for us or just run away with them. I hope they don't run away with them because this is our dinner money, but yeah. Well, let's give it a try. All right, let's go. When we first started our experiment, no one really seemed to care about what we were doing. Many people just passed by looking at their phones or listening to music. It was only a pigeon that actually cared about us. But then, this happened. Thank you. <많이 흘려. 웃음> 감사합니다. 처음에 영수증인 줄 알고 드리려고 네네. 했다가 네네. 가까이서 보니까 현금이더라고요. 그래서 당연히 이거는 드려야 될 것 같아서. 만약 그게 5만 원이었으면 갖다 주셨을까? 네, 그것도 당연히. 아, 정말요? 네. 네. 아, 네, 감사합니다. 혹시 왜 주어줬는지 여쭤봐도 될까요? 남의 돈이죠. 아. 아, 감사합니다. 사실은 영상을 찍고 있었어요. 저기 보시면 카메라가 있거든요. 만 원짜리가 큰 금액이잖아요. 가져가고 싶은 생각 이런 건 안 들어요? 요새 만 원. 아니지 않나. 아우, 영향을 주시구나. 돈 떨어졌어. 아유, 고마워요. 감사합니다. 왜 주워줬어요? 떨어뜨렸으니까. 아, 그쵸. 아우, 너무 고마워요. 오케이, okay. We'll stop now.
Okay, so as you saw from the video, I believe Korea, of course, I'm talking about South Korea. Please don't get confused with North Korea and try to go there to study. They might have different situation. So the first reason, which I strongly believe why you should choose South Korea to study is that because it's one of the safest places in the world to live in. Como viste en el video, estamos hablando claro de Corea del Sur, que no se confundan con Corea del Norte, ya que posiblemente que la situación es totalmente diferente. Bueno, la primera razón por la que cree que firmemente que deberíamos elegir Corea del Sur para estudiar es porque es uno de los lugares más seguros del mundo para vivir. Of course, there are some bad incidents and bad people who live in Korea, but in general, compared to many other countries, I believe it is a very safe place to study. Por supuesto que hay algunos malos incidentes de algunas personas malas quienes viven en Corea, pero en general, comparado con muchos de los otros países, cree firmemente que es un lugar seguro para estudiar. In my whole life living in Korea, me or anyone around me, including my family, friends, and co-workers, have never experienced pickpockets or robbery in Korea. En toda mi vida viviendo en Corea, yo, cualquier persona a mi alrededor, incluida mi familia, amigos y compañeros de trabajo, no hemos experimentado carteristas ni robos en Corea. Just like you saw from the video, if you leave your belongings such as your wallet, laptops, on the table at the cafe, no one will take it. I guarantee no one will touch your stuff until you come back from the toilet. Si ustedes dejan sus celulares o sus computadoras en los escritorios, en cualquier lugar, en los restaurantes, nadie va a tocar sus pertenencias. Also, even though 90% of Korean males are experts with shooting rifles, because they serve 2 years in their military services. Actually, guns are prohibited in Korea, which means we cannot buy guns in Korea. There are no gun-related criminals in Korea. Aunque el 90% de los hombres coreanos son expertos en disparar un rifle, porque aprenden a hacerlo en sus 2 años de servicio militar, en realidad las armas están prohibidas en Corea. A pesar de que el 90% de los hombres coreanos son expertos, no hay criminales relacionados con armas en Corea. So these are three things I really like about Korea. There's no guns, no drugs, no casinos. Así que estas son las tres cosas que realmente me gustan de Corea: sin armas, sin drogas y sin casinos. So compared to many other countries, it seems like Korea is more peaceful place to live in. En comparación con otros países, parece que Corea es un lugar más pacífico para vivir. Okay. And the second reason to study in Korea is for its bright future and massive opportunities. La segunda razón para estudiar en Corea es su brillante futuro y sus enormes oportunidades. Some of you might already know that after the Korean War in 1950, Korea was divided into South and North. Algunos de ustedes sabrán que después de la Guerra de Corea en 1950, Corea se dividió en Sur y Norte. Right after the war, South Korea was one of the poorest countries in the world for many years. There were nothing left in Korea except for hunger and destructions. Back then, many experts around the world said it would take about at least 100 years before the nation to be rebuilt. There were literally nothing left in Korea. Y justo después de la guerra, Corea del Sur fue uno de los países más pobres del mundo durante muchos años. No quedaba nada en Corea excepto hambre y destrucción. En aquel entonces, muchos expertos de todo el mundo dijeron que se necesitarían al menos 100 años antes de que se reconstruyera la nación. However, our ancestors didn't lose hope. They worked really hard together, day and night, and made what we call the miracle of
Han River. Sin embargo, nuestros antepasados no perdieron esperanza, trabajaron muy duro juntos día y noche e hicieron lo que llamamos el milagro en el río Han. After the war, South Korea's economy grew rapidly. It is almost a miracle because we don't have a large land or natural resources to sell to the world. However, just with our passion and effort, gradually from the developing country, which got aid from all around the world, Korea became the developed country where we now support many countries around the world. Como saben, Corea no cuenta con ninguno de los recursos naturales, sino que ellos han sabido sobrevivir por su fuerza y su esfuerzo para salir adelante con el apoyo de algunos países. Now, with many giant corporations like Samsung, LG, Hyundai, Korea now achieved number 9 in national GDP in the world. Ahora muchas corporaciones coreanas que son como Samsung, LG, Hyundai han alcanzado el número 9 en lo que es del PIB nacional a nivel mundial, el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Okay, but however, what is more important is not the present, but our future. Sin embargo, lo más importante no es el presente, sino nuestro futuro. Many experts believe that Korea has more potentials in the future, and also strongly, I also believe in that. Muchos expertos creen que Corea tiene más potencial en el futuro, y también creo firmemente en esto. I believe now Korea is not only economically affecting the world, but also starting to affect the world with our cultures. Creo que ahora Corea no solo está afectando económicamente al mundo, sino que también está comenzando a afectar al mundo con nuestra cultura. With BTS, K-dramas, K-pops, K-food, more and more people around the world want to learn about our cultures, and many people, maybe like you here, are willing to learn Korean. Con BTS, con los dramas coreanos, con el K-pop, con la comida coreana, cada vez más personas de todo el mundo quieren aprender sobre nuestra cultura y muchas personas pueden ser como ustedes aquí, dispuestos a aprender el idioma coreano. And I think this is not a short-term phenomenon. Este no es un fenómeno a corto plazo. Koreans will never stop and they will continue to affect the world in many positive ways. Los coreanos nunca se detendrán y continuarán afectando al mundo de manera positiva. And if you decide to study in Korea at this moment, I believe you will have opportunities for your future in many ways. Y si decides estudiar en Corea en este momento, creo que tendrás oportunidades para tu futuro de muchas maneras. Okay, and the third reason to study in Korea is this. It's just very fun. La razón para estudiar en Corea, nuestra tercera razón para estudiar en Corea, pues es muy divertida. So the dynamic Korea, it's been the Korean national slogan for many years. I think this slogan describes Korea very well. Corea dinámica ha sido el lema nacional coreano durante muchos años. Creo que este lema describe muy bien a Corea. Korea is a land where excitement and tradition coexist. Corea es una tierra donde la emoción y la tradición coexisten. It's a beautiful country with many exciting cultures and sites to visit. There are many people around the world who never visited Korea, but there are only few who visited Korea for only one time. Es un país hermoso con muchas culturas y sitios interesantes para visitar. Hay muchas personas en todo el mundo que nunca visitaron Corea, pero son pocos los que visitan Corea solo una vez. This means Korea itself is an attractive and fun country where people want to visit for many times. Esto significa que Corea en sí mismo es un país atractivo y divertido donde la gente quiere visitar muchas veces. It will take days to just describe things to enjoy in Korea here, so you better come and check by yourself. Llevará días describir las cosas que se pueden disfrutar en Corea, así que será mejor que vengan a comprobarlo. Okay, so just now I believe I showed some reasons why you should decide to study in Korea, but why in Chungju University in specific?
Bueno, ahorita les vamos a mostrar por qué ustedes deberían estudiar en Corea, pero específicamente por qué en nuestra universidad, en Jeonju University. I think these are the reasons why. Number one, good environment to study. Como primer punto es un ambiente bueno para estudiar. We are located very close to Seoul, the capital city of Korea. Queda muy cerca de Seúl, que es la capital de Corea. But our city is not as hectic as Seoul. We have really good environment for you to focus on your study. Es un lugar bastante apto para enfocarse en sus estudios. However, that doesn't mean Cheongju, the city where our university is in, is a boring city. No es una ciudad aburrida, Cheongju es una ciudad bastante dinámica y divertida. There are many cultural activities you can enjoy in Cheongju as well. Hay muchas actividades en las que ustedes pueden entretenerse en Cheongju. What I'm saying is that it's just not as hectic and busy like big cities, Seoul. It is more calm and neat city, which is also well known as the city of education for a long time. Es una ciudad tranquila y que ha sido una ciudad educativa por mucho tiempo. Also, Cheongju University's Central Library is one of the largest and modern libraries in East Asian countries. La librería central es una de las librerías que tiene Cheongju, que es una que se conoce como la librería más grande de lo que sería el este asiático. There are many modern facilities and studying materials in Cheongju universities to support students with their studies. Muchas modernas instalaciones para poder apoyar y el desarrollo de los estudiantes. I'll talk about the details later in today's webinar about that. I'll explain later. Eso lo explicará después durante el taller. And the second reason to study in Cheongju is that you need relatively less amount of money to study. Bueno, como segunda razón para estudiar en la Universidad de Cheongju, necesitarás una cantidad de dinero relativamente menor. First of all, the city itself has relatively low living expenses. La ciudad tiene gastos relativamente bajos en comparación con otras ciudades. For example, to get a room in Seoul, you will need at least 600,000 Korean won per month, whereas in Cheongju, it would only take about 300,000 Korean won per month to find a decent room. Por ejemplo, para ustedes conseguir una habitación en Seúl, necesitarán al menos unos 600,000 won, más o menos un equivalente a unos 500, bueno, unos $600. Por un mes, en cambio, para ustedes vivir en Cheongju, lo que se necesita son 300,000 won, que más o menos son como $300 al mes para encontrar una habitación decente. It's almost the half the price. Yeah, es el precio diferente, es más alto el precio en Seúl que en la ciudad de Cheongju. Also, our university is very famous for big amount of scholarships for foreign students. También nuestra universidad es famosa por las becas para estudiantes extranjeros. Again, I will talk about the details later in today's webinar, but our university is very famous for supporting our students financially. Nuevamente hablaré sobre los detalles más adelante en el seminario web de hoy, pero nuestra universidad es famosa por apoyar financieramente a nuestros estudiantes. And you will spend less money when you decide to study here with us in Cheongju University. Tú gastarás menos dinero si tú decides venir a estudiar en Cheongju University. Okay, and lastly, people in Cheongju are very nice. Por último, la gente de Cheongju es muy agradable. Unlike many big cities, people in Cheongju are very friendly and polite. A diferencia de muchas grandes ciudades, la gente de Cheongju es muy amable y educada. Not only the people in Cheongju, but our university provides student mentors and student supporters for foreign students so they can adjust to Korea and our university well.
No solo la gente de Jeonju, sino nuestra universidad proporciona mentores y apoyo para estudiantes extranjeros para que puedan adaptarse bien a Corea y a nuestra universidad. Okay, so to give you a brief idea about our university, let me show you another short promotional video about our university, and this video is in Spanish. Entonces, para darles una idea sobre nuestra universidad, permítanme mostrar un breve video promocional sobre la Universidad de Jeonju. Este video está en español. Nosotros trabajamos el futuro con educación. Nosotros abrimos el futuro con educación y creamos oportunidades asumiendo desafíos. Este es el mundo que los pioneros soñaron, arrojaron luz sobre la nueva era de la educación. Y esta es la etapa de crecimiento infinito para los talentos, quienes lideran cada momento hacia el futuro que se aproxima. Este es el centro de la Academia Práctica de Corea que cuestiona la historia y responde al futuro. Esta es Jeonju University. Nuestra historia comienza con los hermanos Kim Won-kun y Kim Jong-kun, quienes durante el oscuro periodo de la ocupación japonesa encontraron una solución para salvar al país en los estudios prácticos. Una ciencia de la historia nacional fue establecida por primera vez a través de los activos acumulados obtenidos de los negocios. Esto es el espíritu fundador que dio origen a la idea de salvar al país con educación en Corea. Bajo la presión del imperio japonés, ese camino dedicado a la educación alimentó la creatividad del pueblo coreano y aceleró una nueva era que vio el establecimiento de la primera universidad de 4 años después de la liberación, Jeonju University. La educación era necesaria para el país y los tiempos, y esto nutrió talentos creativos que tenían una fuerte conciencia cívica. El sueño de la era de los líderes prácticos se hizo realidad con el rápido avance de Corea. La Universidad de Jeonju se ha convertido en la universidad más distinguida del centro de Corea del Sur y ha liderado el cambio en todo el mundo. Desde el camino que recorrimos, vemos un nuevo camino para el mundo. En una era donde la crisis y la visión coexisten, nosotros lideramos nuestra era y futuro con nuestras fortalezas a pesar de los cambios impredecibles. La fuerza impulsadora detrás del viaje desde salvar al país con educación hasta la cuarta revolución industrial es desde el estilo único del aprendizaje práctico de la Universidad de Cheongju. Las capacidades detrás de la practicidad heredada de la historia que permite una conexión con las industrias locales se ha convertido en una ventaja competitiva única. Los sectores de energía están liderando la transición a la era digital y esto es lo que innovará la energía industrial en el futuro. Con la introducción de un acelerador de radiación de cuarta generación, el sector de la Facultad de Salud y Ciencias Médicas se desarrollará en los 3 mejores campos biológicos mundiales con académicos de todo el mundo. El sector de diseño y contenido ayudará a la marca de Jeonju, que es una ciudad tanto de educación como de cultura y arte. Y finalmente, el mejor sector aeronáutico tiene una visión única de la industria de los drones, además del sueño de convertirse en una ciudad aeronáutica global. Los talentos adaptados a las industrias locales de próxima generación están creciendo. Nuestro plan de estudio basado en el cuadro de 4G para fomentar el talento personalizado localmente es un sistema educativo innovador que abarca las actividades extracurriculares de la educación básica de las especialidades, basadas en la filosofía educativa de la Universidad de Cheongju. Utilizando el sistema educativo basado en las 4 competencias básicas, reconocemos la necesidad de combinar el conocimiento y la información de varios campos académicos. Cultivamos la practicidad y la convergencia para crear productos prácticos y también alimentamos la creatividad para crear constantes nuevas ideas, asumir desafíos y sacar conclusiones racionales. Mantenemos una mente abierta sobre el mundo y las diversas culturas y perfeccionamos las habilidades de comunicación para una interacción fluida con los demás. Nos manejamos para una vida exitosamente organizada y logramos metas compartidas para que tengamos una influencia positiva en la sociedad.
Nuestra ventaja competitiva educativa impulsada por una investigación sobresaliente romperá barreras en todo el mundo. La historia de nuestros talentos creativos y prácticos comprensivos es el crecimiento en este campus de oportunidades y posibilidades infinitas. Este es el centro de educación práctica que se está desarrollando en el espacio global de aprendizaje. La historia de la Universidad de Cheongju abarca un mundo más amplio, desde la cuna del talento local hasta la comunidad compuesta por experiencia global. Talento de todo el mundo, seguro de diferentes habilidades y visiones en los campus ecoamigables de Cheongju, Osun, Aeonsun. Es una cultura centrada en el alumno, donde nos enfocamos en los estudiantes y su educación. Hacemos crecer nuestros sueños al aprovechar las oportunidades en el mundo más grande. Llevamos el espíritu de hoy al futuro sin importar el desafío. La Universidad de Cheongju. Invertimos sin descanso en nuestro entorno educativo con la totalidad de los activos y capacidades de la universidad. Y la universidad impulsa y alienta a los estudiantes hasta alcanzar su objetivo a través de un programa de apoyo al éxito omnidireccional. Una vida universitaria feliz diseñada en conjunto por profesores y estudiantes. A través de la hoja de ruta de la carrera, la universidad gestiona directamente las capacidades de creación de empresas y empleo de cada estudiante. Desde una pequeña aldea global en el campus hasta una red global que conecte el mundo entero. Asumimos desafíos e innovamos juntos para el éxito de los estudiantes y nos esforzamos por convertirnos en la escuela del prestigio mundial del mañana, hasta que un día se convierte en el orgullo de todos. Recuerda el nombre de la Universidad de Cheongju. Nuestra historia no se detendrá y solo continuará. Una universidad que se prepara por un futuro más grande. Al examinar a las personas en el mundo y mirar hacia una nueva era. Llevamos el espíritu de hoy al futuro sin importar el desafío. Okay, I hope you enjoyed the video. Now let me tell you more details about our programs, what we provide. Espero que se hayan divertido con el video, que hayan disfrutado del video. Ahora permítanme mostrarles más detalles sobre los programas que ofrecemos. Okay, so here are the contents for next few minutes. Aquí están los contenidos para los próximos minutos. I'll explain to you about our university's location, our campus life, student activities and program fees and so on. Explicaremos sobre la ubicación, vida del campus, actividades para los estudiantes y becas que tiene la universidad. Okay, first, the location. Cheongju University is located at the center of South Korea. La Universidad de Cheongju está localizada en el centro de Corea del Sur. It takes only about 1.5 hours to get to Seoul, the capital city of South Korea. Toma más o menos entre 1 hora con 15 a 1 hora y media para llegar a Seoul, que es la capital de Corea del Sur. And it takes about 3 to 4 hours to get to many famous cities in all around Korea. Y toma de 3 a 4 horas para poder recorrer las ciudades más famosas que están alrededor en Corea. Since it is located at the central region of Korea, it is very convenient to travel all around Korea from Cheongju. Ya que se encuentra en la región central de Corea, es muy conveniente viajar desde nuestra ciudad hacia las ciudades de Corea. We also have international airport within our city, so it is also very convenient to travel around the world from our city. También contamos con aeropuerto internacional dentro de nuestra ciudad. Por eso también es muy conveniente viajar por el mundo desde nuestra ciudad.
Chungju is quite a large city with 850,000 people living inside. However, at the same time, it's very calm and historical city. Chengdu es una gran ciudad con 850,000 personas viviendo en su interior. Sin embargo, al mismo tiempo es una ciudad histórica y muy tranquila. In Chengdu, there is a UNESCO World Heritage named Jikji. It's considered to be the world's oldest extant book printed with movable metal pieces. En Chengdu existe un patrimonio mundial de la UNESCO llamada Jikji. Y se considera el libro más antiguo del mundo impreso con piezas de metal móviles. There's a big museum about this in Chengdu. También un largo arroyo a través de Chengdu. Also, there's a long stream across Chengdu city, which is very famous for its beautiful cherry blossom trees in springs. Este lago cruza la ciudad y es muy famoso por las hermosas flores de cerezo en los manantiales. It's where many people go for walk or exercise. It's like a long park along the stream for the citizens. Es donde mucha gente va a caminar o hacer ejercicio. Es como un parque largo a lo largo del arroyo para los ciudadanos. There's also a famous downtown called Seong'an Street, which is a lively downtown where many students go for entertainment. It's not far away from our university and many movies were also taken in that place. También hay una famosa calle llamada Seong'an en el centro, que es un animado centro en donde acuden muchos estudiantes para divertirse. No está lejos de nuestra universidad y ahí se rodaron muchas películas. Chungju is a famous city for filming and movies. Chungju es una ciudad famosa por el rodaje de películas y dramas. There were many movies taken both in Chungju city and also inside our campus. Se han grabado muchas películas tanto en la ciudad de Chungju como dentro del campus de la Universidad de Chungju. It's because our campus is a really big and beautiful campus, and I myself, while I was working in Chungju University, I saw many film shootings within our campus. Es porque nuestra universidad es famosa por su hermoso campus. Yo mismo he estado trabajando en la Universidad de Cheongju y también he visto algunas filmaciones dentro de nuestro campus universitario. Cheongju is also very famous for various international events. Cheongju es también una ciudad famosa por varios eventos internacionales. Every year there's a big international student festival, international art exhibitions, and also there were some international martial arts competitions. Chengdu también es una ciudad famosa por varios eventos internacionales. Cada año hay un gran festival internacional de estudiantes, exposiciones internacionales de arte, y también algunas competiciones internacionales de artes marciales. People from all around the world come to Chengdu for many international events every year. It's a city with lots of excitement and events. Gente de todo el mundo viene a Cheongju para muchos eventos internacionales cada año. Es una ciudad con muchas emociones y eventos. Next, let me show you some things about our campus life. Y ahora déjenme mostrarte sobre nuestra vida en el campus. Chungju University has really beautiful campus. And I will show you a short video which I took few days ago with my drone. La Universidad de Cheongju es famosa por su hermoso campus. Aquí hay un video corto que tomé hace algunos días. Basically,
Okay, so now it's fall in Korea and our campus is coloring red and yellow. It's really beautiful. Ahora es otoño en Corea, es por esto que ustedes pueden ver que los árboles están teñidos tanto de amarillo como de rojo. Now I will show you some buildings around our campus. Ahora les mostraremos algunos edificios que están dentro del campus universitario. Oh, this is our central library, which is considered to be one of the largest university library in East Asia. Esta es nuestra librería central, considerada una de las bibliotecas universitarias más grandes de Asia Oriental. There are over 12 group study rooms with 90 seats and 164 computers for students. Con 24 computadores estudios. There are also 820 seats for students to study and 90 laptop seats and etc. 820 asientos de estudio, 65 asientos multimedia y 90 asientos para computadoras portátiles. Es lo que tiene la librería. It's the most modern library in Korea. So almost all the universities in Korea came visited our university for benchmarking. Es la biblioteca más moderna que han visitado casi todas las universidades de Corea para realizar evaluaciones comparativas. Chungju University also provides good sports facilities. La Universidad de Cheongju también ofrece buenas instalaciones deportivas. We have one gigantic sports gymnasium, one big school field, one grass soccer field, and one football field, and many others. Tenemos un gimnasio deportivo gigantesco, una cancha escolar grande, una cancha de fútbol de césped grande, solo para los estudiantes. We have our own dormitory just for our students, which can receive up to 2,300 students at the same time. Como viste anteriormente, este es nuestro famoso dormitorio donde están 2,300 students. 2,500 estudiantes viven dentro del campus universitario. Also, we provided first to foreign students, which means all the foreign students who wish to live in our dormitory can easily get a room inside the campus, unlike many other universities in Korea. Los estudiantes extranjeros pueden vivir dentro de los dormitorios y esto es bastante cómodo ya que tiene varias facilidades dentro del dormitorio. As you saw on the video, our university is famous for its long and proud history. Si vieron el video, la universidad es famosa por su larga historia. Inside our campus, we have our own university museum, which is open both for students and visitors.
Dentro de nuestro campus tenemos nuestro propio museo universitario que está abierto tanto para los estudiantes como para los visitantes. Inside the museum, we display some old artifacts of Korea and historical goods, which is priceless. Dentro del museo se exhiben algunos artefactos antiguos de Corea y bienes históricos que no tienen precio. Now, let me show you some of the college buildings and departments in our university. Since our campus is so large, we provide this free shuttle bus inside our campus. Students can hop onto this bus to go from one building to another. Ahora permítanme mostrarles algunos de los edificios y departamentos universitarios de nuestra universidad. Dado que nuestro campus es tan grande, proporcionamos el autobús de enlace gratuito dentro de nuestro campus. Los estudiantes pueden subirse a este autobús para ir de un edificio a otro. Okay, so we have College of Business, we have College of Humanities and Social Science, College of Engineering and College of Art. And also, we have College of Health and Medical Science, College of Education, and Directly Controlled Department. So there are 7 colleges in our university with 52 departments. Tenemos 7 departamentos, 7 facultades con 5 departamentos. Ah, perdón, 7 colegios de 52 departamentos. Tenemos la Facultad de Negocios, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Artes, la Facultad de Salud y Ciencias Médicas, Facultad de Educación, Departamento de Controles Directos. Okay, now let me show you some activities which we provide to the students. Estas son actividades para los estudiantes que ustedes pueden inscribirse aquí en la universidad. For foreign students, we provide lots of activities so they can adapt to Korean cultures and also adapt to our university. Para los estudiantes extranjeros, nosotros proveemos muchas actividades para los que pueden adaptarse a la cultura coreana y a nuestra universidad. So we provide some programs which we work with our local communities, like foreign student supporters and safety patrol supporters. Ofrecemos algunos programas con los que trabajamos con comunidades locales como estudiantes de apoyo y soporte, como es con patrullas de seguridad. We also held big foreign students festival every year, and most importantly, we try to match the students with our Korean student mentors, so foreign students can adapt to Korean cultures fast. También llevamos a cabo un gran festival de estudiantes extranjeros cada año y lo más importante es que tratamos de apoyar a los estudiantes con mentores, los cuales son estudiantes coreanos, para que puedan adaptarse rápidamente a la cultura coreana. Here are some of the other events which we provide to students. Estos son algunos de los eventos que se han realizado con los estudiantes internacionales. We try to make them experience as many Korean cultures while they are studying in our university. Son muchas actividades culturales que se llevan a cabo para los estudiantes que estudian en nuestra universidad. And this is the latest student event we did in our Korean Language Center. También llevamos a cabo este es el último evento que se hizo de las actividades estudiantiles con los estudiantes de Corea. Let me show you another short video. Les van a presentar otro pequeño. About this event.
Interesante.선생님이어서 좋은 점. 뭐가? 아직 I'm sorry, I'm not good with computers. Un momentito, que la computadora no está trabajando aquí. Bueno, 동상 하려고 하는데. 아, 그럼요, 그럼. 전체 화면이 안 나오네. 아, 이걸 이렇게 해야 돼. 이거 환. 화면. 그냥 네. 나왔어? 아, 됐다. 오케이. Here we go. Okay. So instead of just teaching Korean, Koreans or majors, we try to teach foreign students with our cultures too. Ahora les vamos a hablar un poco de lo que serían el pecado y las tarifas de los programas y becas de aquí. So the video you just saw is what we did last week with the students, and we taught them some Korean traditional games, some of which were also in the famous TV drama Squid Game. Lo que vieron en el video fueron juegos tradicionales que se realizó durante el día de cultura de los estudiantes. Aquí se realizaron bastantes juegos tradicionales que de la famosa serie del juego del calamar. Okay, now let me tell you about the requirements for the application and program fees and our scholarships. Sí, vamos a hablar sobre lo que son becas y todo sobre los costos de los programas de la universidad. Okay. So, here are some requirements to apply for each programs. Aquí están lo que se necesita para a nosotros aplicar a lo que serían los diferentes programas. For Korean Language Center program, you need a high school graduation diploma, which means you have to be an adult to join our regular Korean language course. El requisito que necesitan es el diploma de escuela secundaria, o sea, quiere decir no, que se graduó en el colegio, para lo que sería el centro de idioma coreano. And of course, since the purpose of Korean Language Center is to learn Korean, we don't have language requirements in order to apply to our language center. Si ustedes tienen la intención de aplicar a lo que sería el centro de idioma coreano, ustedes no necesitan ningún certificado de idioma para poder ingresar a curso. And for the undergraduate program, the courses are basically taught in Korean, and therefore we need some topic, which is Korean language test levels. Si ustedes van a estudiar ya lo que sería un pregrado, una carrera, ustedes ya necesitan un nivel topic nivel 3 o 4, y también el diploma de la escuela secundaria es necesario. In order to apply for College of Art, you need topic level of 3, and for others, you need topic level of 4 or above. Para lo que sería la Facultad de Arte, ustedes necesitarían un nivel de topic 3, y para otros departamentos, un nivel 3 o 4. However, if you don't have topic levels, you can join our Korean Language Center first and prepare for the Korean language levels. Si ustedes no tienen un nivel de topic necesario para estudiar la carrera, ustedes podrían inscribirse en lo que sería el centro de idioma coreano primero. It depends on people, but it usually takes about
1.5 years for students to receive topic level 4, which is required for the undergraduate course. Ya el tiempo de que ustedes estudien coreano y terminen depende de cada estudiante, que les puede tomar desde 1 año hasta 1.5 años para poder obtener lo que sería el topic 3. For graduate program, we provide both Korean or English programs. Para lo que serían los programas de pregrado, puede ser lo que sería en coreano o en inglés. In order for you to join the program in Korean lectures, you need a topic level of 4 or above, just like the undergraduate program. Para lo que serían ya lecturas en coreano, tendrían que tener lo que sería un topic 3 o 4. However, if you wish to join the program taught in English, you will need IELTS score of 5.5 or above, or equivalent level of English level test scores. Para ustedes entrar a un curso en inglés, tendrían que tener una IELTS 5.5 o superior o algo equivalente a esto. And of course, you need a graduation certificate from the university in order to apply to the graduate program. Y por supuesto que necesitan su diploma. En el caso que estamos hablando ahorita es maestría, entonces necesitarían su diploma de licenciatura. Okay, here are some program fees for each program. Okay. For Korean language course, it's about $2,200 per semester. And for undergraduate course, it's about $2,700. And for graduate course, it's about $4,200, depending on the course you take. Estas son las tablas de los costos. Ustedes más o menos necesitarían para lo que es el centro de coreano, lo que sería 2,620,000 bons, que equivale más o menos a unos $2,300. Lo que sería la licenciatura tiene ya un costo dependiendo de la carrera. Ustedes pueden ver ahí las diferentes carreras y los diferentes costos. Y tenemos también los costos de dormitorio y de comida. Ustedes por dormitorio, lo que sería, si van a seguir primero el idioma, sería más o menos 2,700,000 wons en una habitación doble y 2,525,000 wons en una habitación de 4 personas. Esto ya incluye el plan de comida de entre semana, no los fines de semana. However, this price is just for Koreans. We do provide lots of scholarships for foreign students. Este es el costo que sería para estudiantes coreanos, pero tenemos los descuentos para estudiantes de extranjero. Okay, so 67%, this is the percentage of foreign students who receive scholarships in undergraduate course. Bueno, estas son las becas que tienen los estudiantes extranjeros. So, for the first semester, we provide 50% to 100% tuition fee waiver, depending on students' topic levels. Para el primer semestre, para tener una beca, depende de su promedio y su nivel, depende de su nivel de topic. Oh. And from the second semester, we provide scholarships depending on their topic level with their general grade from the last semester. Ya para a partir del segundo semestre, la beca depende ya de su promedio que ustedes tengan en el semestre pasado. And for the graduate programs, we also provide many scholarships. Over 80% of the graduate student, foreign students from last semester received the scholarships from us. Ese es el promedio de becas que los estudiantes extranjeros reciben. Hay un 80% de estudiantes que reciben beca para lo que es carrera de maestría. So again, with the topic level or with the English level, we provide topic level, we provide scholarships on the first semester. Si ustedes tienen un nivel de topic o de inglés, ustedes ya pueden obtener un porcentaje. And from the second semester, just like undergraduate course, we provide scholarships depending on students' previous grades with the language level.
Ya para el siguiente semestre, depende de la nota que ustedes tienen en el semestre previo y también de su nivel de topic que ustedes. Okay, so I received some of the questions, common questions, which you've sent us for today's webinar, and I'll make some answers to your questions. Y nosotros recibimos algunas preguntas de ustedes en el formulario que nosotros enviamos y elegimos como que las más importantes para contestar. Okay, so the first question was, do you have the possibility of exchange with Chilean universities to study only the Korean language? Una de las primeras preguntas que ustedes hicieron es si había la posibilidad de intercambio con universidades chilenas para estudiar solo el idioma coreano. The answer is, at this moment, we do not have plan to start the exchange program with Chilean universities. This is because we do not have Spanish major at this moment, and it might be hard for us to find students who would apply to study abroad in Spanish-speaking countries. But we might, in the future, do that. Who knows? En este momento no tenemos previsto iniciar un programa de intercambio con universidades chilenas o vecinas. Esto se debe a que no tenemos especialización en español en este momento y podría ser difícil para nosotros encontrar estudiantes que soliciten estudiar en el extranjero en países de habla hispana. Pero nosotros quizá en el futuro podríamos hacerlo. Second question was, does it have to be continuous or similar to what I studied in my country? La siguiente pregunta es, ¿tiene que ser continuo o similar a lo que estudié en mi país? I think he meant if he can transfer to similar department. So if you plan to transfer to the third year, yes, but if you are planning to start over from the first year, it doesn't matter. Si planea transferirse al tercer año, sí tiene que ser su misma especialidad, pero si planean comenzar de nuevo a partir del primer año, no importa. Okay, third question was, what programs do you have for teenagers who are still in high school? La siguiente pregunta es, ¿qué programa tienen para los adolescentes que todavía están en la escuela secundaria? We are planning to have summer school and winter school for teenagers in the future. Tener una escuela de verano y una escuela de invierno para adolescentes en el futuro. We used to open our summer school and winter school for our sister universities, but we are planning to do that with teenagers too from next year. Solíamos abrir nuestra escuela de verano e invierno para nuestras universidades de hermanas, pero estamos planeando hacerlo con adolescentes a partir del próximo año. Okay, so the summer school program would consist of cultural activities such as learning K-pop dances, taekwondo, cooking Korean cuisines, and of course, learning basic Koreans. El programa de verano consistiría en actividades culturales como aprender bailes K-pop, taekwondo, cocinar comida coreana, y por supuesto, aprender coreano básico. The summer or winter school goes for about 3 to 4 weeks. La escuela de verano e invierno tendría la duración de 3 a 4 semanas. Another question was, what are the requirements to be able to do my nursing degree? La siguiente pregunta era, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer mi carrera de enfermería? Unfortunately, there are some departments which are not open to foreign students, and nursing is one of them. Desafortunadamente hay algunos departamentos que no están abiertos para estudiantes extranjeros y la enfermería es uno de ellos. However, once again, it may change in the future, but at this moment, you cannot apply for nursing. Una vez más puede cambiar en el futuro, pero este momento no pueden solicitar la carrera de enfermería. So for more information, you can contact our partner, Ms. Joanna, and see if you can apply for a specific department. Sí, para tener más información, pueden ponerse en contacto conmigo. Yo les estaré pasando ya información de los departamentos específicos. Okay, number 5. How long does the language study take? ¿Cuánto tiempo dura el estudio de idioma? Es la siguiente pregunta.
It depends on students. I saw some students who knew no Korean at all in the beginning, but received topic level 5 within just 1 year. Depende de los estudiantes. Vi algunos estudiantes que no sabían coreano al principio, pero recibieron el topic nivel 5, que es un nivel muy alto, en solo un año. But I also saw some students who takes longer time to receive topic level 3. Pero también vi algunos estudiantes que tardan más tiempo en recibir el topic nivel 3. It depends on students and how hard they try. But 2 years is the maximum year you can stay in Korea on D4, the Korean language visa. Depende de los estudiantes y lo mucho que lo intenten, pero 2 años es el tiempo máximo que ustedes pueden permanecer en Corea con la visa de idiomas, para idioma coreano, que es visa B. After 2 years, if you wish to extend your study in Korean language, you'd have to go back to your country and get new visa again. Después de 2 años, si desean extender su estudio de idioma coreano, tendrían que regresar a su país y obtener nuevamente la visa. What documents do I need for admission? What should I do if I study Korean and later want to study for a bachelor's degree at the same university? ¿Qué documentos necesito para la admisión? ¿Qué debo hacer si estudio coreano y luego quiero estudiar una licenciatura en la misma universidad? Okay, there are a number of documents which you need to prepare. And Ms. Joanna again will give you the list if you make the inquiry. Hay un número de documentos que necesitan preparar igual y me pueden preguntar a mí todos los documentos necesarios, pero bueno, más o menos ya nombramos unos anteriormente. But it is possible, and many students first come to our university as a Korean language center student and move on to the undergraduate or graduate program to the same university. We even give some discounts to those students on the first year. Muchos estudiantes primero vienen a nuestra universidad como estudiantes del centro de idioma coreano y pasan al programa de pregrado, posgrado. A la misma universidad, incluso damos algunos descuentos a los estudiantes en su primer año. Okay, number 7, can you work and study graduate school at the same time? ¿Puedes trabajar y estudiar en la escuela al mismo tiempo? Es la siguiente pregunta. The answer is yes, but there are regulations about part-time job for students from the immigration office. Sí pueden trabajar, pero tenemos regulaciones sobre el trabajo a tiempo parcial para los estudiantes por la oficina de inmigración. Okay, for the first 6 months of studying in Korea, you cannot have part-time job. But after that, depending on your Korean language level, you can work 13 hours per week. However, it's prohibited for foreign students to work in a factory or construction areas. Durante los primeros 6 meses de estudio en Corea no pueden tener un trabajo a tiempo parcial, pero después de esto ya depende de su nivel de idioma coreano, que pueden trabajar ciertas horas por semana. Sin embargo, está prohibido que los estudiantes extranjeros trabajen en fábricas o en áreas de construcción. Okay, number 8. Is it strictly necessary to prove that I have a bank account with some amount equal to or greater than $8,000? Why is this requirement? ¿Es estrictamente necesario acreditar que tengo en una cuenta bancaria con un importe igual o superior a $8,000? ¿Por qué esto es un requisito? It seems one of the mandatory documents which we need in order to apply for your visa to the immigration office. Sí, este es uno de los documentos obligatorios que necesitamos para aplicar para su visa en la oficina de inmigración. It's one of the documents which the Korean government is asking all the foreign students. Es uno de los documentos que el gobierno coreano solicita a los estudiantes extranjeros. Okay, number 9. Is it possible to study a degree of more than 4 years, such as architecture? Being a person who does not have Korean nationality and who does not live in Korea? La siguiente pregunta es, ¿posible estudiar un grado de más de 4 años como arquitectura siendo una persona que no tiene nacionalidad coreana y que no vive en Corea? Yes, as you said, for architecture department, it takes 5 years to graduate and you are allowed to stay until you get the degree.
La respuesta es sí, como dijiste, para el departamento de arquitectura se necesitan 5 años para graduarse y se te permite quedarte hasta que obtengas el título. Number 10, will there be a guide when arriving the country or does one have to arrive on their own? La siguiente pregunta es, ¿habrá un guía al llegar al país o uno tiene que llegar por su cuenta? Yes, usually we send our school bus for pickup. But due to COVID-19, now students have to find their ways to our school by themselves. Sí, por lo general nosotros enviamos a nuestros autobuses escolares para recoger a los estudiantes, pero debido al COVID-19, ahora los estudiantes tienen que encontrar su camino a nuestra escuela. However, we will have close contact with you and help you arrive at our university. And also, if the COVID situation changes, we will send pickup service to the airport, so you don't have to worry about that at all. Sin embargo, tenemos contacto y te ayudaremos a llegar a nuestra universidad. Además, si la situación de COVID cambia, lo recogeremos en el aeropuerto, así que no tienen que preocuparse por eso. Number 11, is there an age limit or mandatory certificate? La siguiente pregunta es, ¿hay un límite de edad o un certificado obligatorio? The answer is there is no age limit for your admissions. However, you would need some mandatory certificates in order to apply to undergraduate or graduate course. Once again, you can get the list from Ms. Joanna. No hay límite de edad para sus admisiones. Sin embargo, necesitan algunos certificados obligatorios para solicitar un curso de pregrado o posgrado. Una vez más, pueden contactarse igual conmigo para obtener la lista de requisitos que ustedes necesitan. Okay, number 12. Is there the opportunity to work for the university in any area and receive an income for it? For example, laboratory assistants. Is there any type of employment or internship relationship with Korean companies? Existe la oportunidad de trabajar para la universidad en cualquier área y recibir un ingreso por ello, por ejemplo, asistente de laboratorio. ¿Existe algún tipo de relación laboral o de prácticas con empresas coreanas? And the answer is yes. There are some foreign students who work as a laboratory assistant or work as an intern and receive some incomes. Sí, hay algunos estudiantes de extranjeros que trabajan como ayudantes de laboratorio, trabajan como pasante y reciben algunos ingresos en algunas de las oficinas de nuestra universidad mientras estudian. So they work in different departments in our university and in different offices while they are studying. They work as part-time job while they are studying in our university. Pueden tener trabajo de medio tiempo mientras estudian en nuestra universidad. Number 13, do they have successful graduates? Does the university have 8 programs for recent graduates seeking employment? La siguiente pregunta es, ¿tienen graduados de exitosos? ¿La universidad tiene programas de ayuda para recién graduados que buscan empleo? Yes, there are many famous graduates from our university in various spheres. And there are even some successful foreign graduates. Some of them work in big companies such as LG, and we also have a job supporting department, which helps students to prepare and find a job after graduating. Sí, hay muchos graduados famosos de nuestra universidad en varios campos, incluso algunos graduados de extranjeros exitosos. Algunos de ellos trabajan en una gran empresa como LG. También tenemos un departamento de apoyo laboral que ayuda a los estudiantes a prepararse y encontrar un trabajo después de graduarse. Okay, number 14, are there clubs like dance, arts, painting, photography, or student activities? La siguiente pregunta es, ¿hay clubes como de danza, arte, pintura, fotografía o actividades estudiantiles? And yes, we have all of them plus many more. And of course, it is also open for foreign students. En sí, tenemos todos ellos y muchos más. Y por supuesto, también están abiertos para estudiantes extranjeros. Okay, and finally, number 15, can you volunteer while you are learning the language? Are there organizations in which I could do such volunteering?
La siguiente pregunta es, ¿puede ser voluntario mientras aprendes el idioma? ¿Hay organizaciones en las que podrías hacer ese voluntariado? And yes, as you saw from our promotional video, there are also many school clubs for volunteering, and there is voluntary programs just for foreign students as well. Sí, nosotros tenemos varios clubes escolares, como pudieron ver en los videos. También tenemos programas de voluntariado solo para estudiantes de extranjeros. Okay. So here are some questions from you and my answers to that. Okay, so for application forms and more questions, please contact our partner, Ms. Joanna, and I will try to answer through Ms. Joanna and get back to you. Sí, pueden contactarse conmigo por cualquier otra pregunta o duda que tenga, yo les podré contestar eso. And actually, Ms. Joanna is one of our students from our university since last September. And now she'll have some words, she'll tell you some of her experiences to you. Hola a todos. Bueno, a mí ya me deben conocer bastante. Pues siempre me han puesto en las reuniones como fuera de Stinky. Bueno, pues. Pues ahora estoy aquí realizando esta presentación y pues contándoles un poquito más de la experiencia que he tenido aquí. Yo llegué aquí el 20 de agosto de este año. Aquí como todavía estaba COVID y cuarentena, tuve que venir igual a hacer la cuarentena, pero la universidad facilita las instalaciones para esto y no tienen que hacer ustedes en las instalaciones del gobierno, sino que esto cubre la universidad. Entonces yo llegué aquí el 20, salí de cuarentena el 2 de septiembre y durante ese tiempo pues me han ayudado bastante en cómo poder moverme aquí, las cosas que necesitaba conseguir, porque saben que cuando uno viene a otro país, pues se muda totalmente, te necesita cosas que comprar y todo eso, aunque bueno, ya fueron varias veces que yo he viajado, y es el sexto viaje que hago a Corea, pero igual con la situación del COVID, algunas cosas han cambiado, entonces me han sabido guiar, me han sabido pues hacer conocer la universidad, porque es una universidad bastante grande. Entonces ha sido una bonita experiencia también compartir con otros estudiantes internacionales. Normalmente las aulas que tenemos para lo que es el idioma coreano no somos muchos, somos 15 estudiantes. Entonces el aprendizaje es bastante personalizado. O sea, los profesores, si ustedes no entienden, van a explicarles uno por uno y resuelven todas sus dudas. Y a la final ustedes van a aprender bastante rápido, especialmente porque aquí ustedes pueden practicar ya el idioma. No es como estar en nuestros países, es como que tenemos una hora y luego se acaba esa hora y empezamos a hablar español, entonces es bastante diferente. Entonces es una bonita experiencia y también se abre más oportunidades para ustedes ya al estudiar en una universidad coreana. Yo sé que ustedes pueden ver los precios y decir, ay, no, es muy costoso, pero realmente es una inversión. Porque luego ustedes pueden aplicar a un porcentaje de becas y tienen pues más oportunidades de estudiar y de poder desarrollarse más en lo que es el ámbito académico. Entonces yo les puedo decir que es una buena oportunidad. La universidad está abierta ahorita para estudiantes internacionales. Justamente por esto hemos abierto este seminario web para que ustedes puedan tener un contacto más directo con las universidades. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Espero que la información les haya servido mucho y pues que se animen pues a venir y que esté aquí pues para el siguiente semestre. ¿Qué? Okay. Okay, so today's final schedule for today. We will have a short demonstration class of Korean Language Center from one of the lecturers in our universities. Sí, ahora como último punto tenemos pues la clase demostrativa para que ustedes vean cómo son las clases de aquí en Corea para que puedan.
아직 안 열어서요. 아, 네. 어디일까요? 아, 다음은 해놨어요. 여기 있습니다. 요거 있는 거예요? 네. 여러분 안녕하세요. 저는 거죠. 오늘 같이 한국어 공부해요. 여러분, 오늘 같이 한글 배워요. 이거 들어보세요. Aprender Hangul, el alfabeto coreano. Hangul. Hangul es el alfabeto coreano. El gran rey Sejong de la dinastía. 아이고. Joseon de Corea. Inventó en el año una escritura propia para los coreanos, el Hangul, y lo difundió ampliamente para marcar adecuadamente los sonidos del idioma coreano y permitir que sus ciudadanos lo aprendieran y supieran escribir. El Hangul es el único alfabeto del mundo que tiene estipulados sus principios y sistema de creación, así como sus fundadores. 여러분 볼게요. 우리 자음 모음 있어요. 여러분 이거 알아요? 이거 근데 얘가 자모가 안 돼 있어. 응? 얘가 안 돼 있어. 아니 제가 할게. 마우스로 하면 될 것 같아. 아 이거 펜 되죠? 응. 여러분 이거 아 아, 어, 어, 오, 오, 우, 우, 으, 으, 이, 이. 자음이에요. 모음이에요. 아, 자음 하려고요. 그, 그, 느, 느, 드, 드, 르, 르. 여러분, 그, 아 맞나요? 가 가 느 아 맞나요? 나 나 드 아 맞나요? 다 다 르 아 맞나요? 라 라 다음 볼게요. 여러분 선생님 따라하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국에서 친구 만나요. 안녕. 안녕. 그런데 한국에서 인사해요. 안녕하세요. 인사해요.
여러분 한국의 인사법이에요. 들으세요. ¿Cómo saludar en Corea? ¿Cómo saludan los miembros de BTS? Cuando presentan su grupo, dicen 안녕하세요, 방탄소년단입니다. Es decir, hola, somos BTS. E inclinan su cuerpo. Al final de los conciertos, también ustedes pueden ver que los miembros dicen 감사합니다. Es decir, gracias. Inclinando su cuerpo y se despiden de sus fans agitando las manos. Entre los miembros crean sus propios saludos, que son muy divertidos y van más allá del simple apretón de manos. En Corea, saludar inclinando el cuerpo es un saludo formal y cortés que muestra respeto. Los coreanos dicen 안녕하세요 al inclinarse ante las personas mayores o las que conocen por primera vez. Entre amigos cercanos, se saludan diciendo 안녕 y agitan las manos al mismo tiempo. Cuando los miembros de BTS los saluden amigablemente agitando las manos, ustedes también agiten sus manos para saludarlos de vuelta. 여러분, 그래서 친구 인사해요. 안녕. 선생님, 엄마, 아빠 인사해요. 안녕하세요. 말해요. 여러분, 우리 친구들 이야기해요. 보라 말해요. 안녕하세요. 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 여러분, 바이바이 우리 말해요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 여러분, 친구 만나요. 선생님 만나요. 안녕하세요. 바이바이 말해요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 여러분 처음 만났어요. 에릭 말해요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 이자벨 말해요. 반갑습니다. 반갑습니다. 만나서 반가워요. 반갑습니다. 같아요. 선생님 따라하세요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 반갑습니다. 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 여러분, 우리 땡큐 말해요. 감사합니다. 감사합니다. 벨라가 말해요. 아니에요. 아니에요. 선생님 따라하세요. 감사합니다. 감사합니다. 아니에요. 아니에요. 다음 볼게요. 어? 자말이 발을 밟았어요. 자말 말해요. 죄송합니다. 죄송합니다. 해솔 말해요. 어, 괜찮아요. 괜찮아요. 여러분 선생님 따라하세요. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다.
괜찮아요. 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 여러분, 괜찮아요? 다음 볼게요. 우리 니콜하고 보라가 만났어요. 여러분 들어보세요. 반가워요. 저는 보라예요. 저도 반가워요. 저는 니콜이에요. Encantada, soy Bora. Yo también, encantada, soy Nicole. Encantada, soy Bora. Yo también, encantada, soy Nicole. 반가워요. 저는 보라예요. 저도 반가워요. 저는 니콜이에요. 보라와 니콜이 만나서 인사해요. 여러분 볼게요. 명사은는 명사이에요. 예요. 여러분 들어보세요. 은는 이에요. 예요. ¿Cuándo lo usamos? Se usa esta expresión para presentar algo o a alguien. Sustantivo, 은. 는 indica la cosa o a la persona que el interlocutor quiere presentar. Y sustantivo 이에요, 이에요 es la explicación sobre ella. ¿Cómo lo usamos? En el caso de sustantivo 은, 는, si el sustantivo termina en consonante, se usa sustantivo 은. Si termina en vocal, se usa 는. En el caso de sustantivo 이에요, 이에요, si el sustantivo termina en consonante, se usa sustantivo 이에요. Si termina en vocal, se usa 이에요. Se puede hacer una oración interrogativa elevando la entonación del fin de la oración. 여러분, 여기 없어요. 는 말해요. 있어요. 은 말해요. 없어요. 이에요 말해요. 있어요. 이에요 말해요. 그래서 저는 아미예요. 저는 아미예요. 우리는 방탄소년단이에요. 우리는 방탄소년단이에요. 없어요. 는 말해요. 있어요. 은 말해요. 없어요. 예요 말해요. 있어요. 이에요 말해요. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 여러분, what's your name? 이름이 뭐예요? 저는 이민호예요. 없어요. 는 말해요. 없어요. 예요 말해요. 저는 이민호예요. 안녕하세요. 저는 조안나예요. 저는 에콰도르 사람이에요.
저는 청주대학교 학생이에요. 만나서 반갑습니다. 여러분, 선생님 따라하세요. 안녕하세요. 저는 조안나예요. 저는 조안나예요. 저는 에콰도르 사람이에요. 저는 청주대학교 학생이에요. 만나서 반갑습니다. 여러분, 한국에서 숫자 말해요. 이거 1 문어 1 말해요. 이거 어머나 눌려버렸네. 2 말해요. 3 4 5 6 7 이렇게 되나? 7 8 8 9 9 10 10 여러분, 선생님 따라하세요. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 저한테 권한을 줘봐. 소리 거기 밑에 안 해도 1부터 10까지 정리하고자. 네, 여러분 다음 볼게요. 여러분, 한국의 돈이에요. 한국의 돈 뭐 있어요? 볼게요. 여러분, 이거 10, 10원, 10원 말해요. 50원, 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 100, 100, 100원. 100원 500원 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 10원 50원 100원 500원이에요. 여러분 이거 뭐나? 1000 1000 1000원 1000원 5000원 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 만 만 만원 만원 5만 원,
5만 원. 5만 원. 여러분 한국에 와요. 쇼핑해요. 여러분이 말해요. 얼마예요? 얼마예요? 여러분 말해요. 어, 얼마예요? 얼마예요? 사장님 말해요. 만 오천 원이에요. 만 오천 원이에요. 여러분 말해요. 얼마예요? B 말해요. 삼천 원이에요. 삼천 원이에요. 원 있어요? 이에요? 말해요. 여러분이 커피숍에 가요. 여러분 말해요. 이거 얼마예요? 얼마예요? 오천 원이에요. 오천 원이에요. 물. 물은 얼마예요? 물. 물은 얼마예요? 천이백 원이에요. 물 주세요. 물 주세요. 여러분, 주세요. 여러분이 쇼핑해요. 주세요. 말해요. 들으세요. 주세요. ¿Cuándo lo usamos? Se usa cuando el hablante hace una petición de una cosa al oyente. Se dice sustantivo 좀 주세요 para pedir algo extra en el restaurante. 여러분, 그래서 한국에서 쇼핑해요. 여러분 말해요. 교통카드 주세요. 아미밤 주세요. 물 좀 주세요. 냅킨 좀 주세요. 말해요. 여러분, 이거 알아요? 여러분 식당 가요. 불고기. 불고기. 여러분 말해요. 불고기 좀 주세요. 좀 주세요. 여러분 따라하세요. 불고기 좀 주세요. 여러분, 여러분 물 마시고 싶어요. 물 좀 주세요. 물 좀 주세요. 여러분 따라하세요. 물 좀 주세요. 물 좀 주세요. 여러분 이거 뭐예요? 비빔밥이에요. 비빔밥 좀 주세요. 비빔밥 좀 주세요. 여러분 이거 알아요? 커피. 커피. 커피 좀 주세요. 커피 좀 주세요. 빵. 빵 좀 주세요. 빵 좀 주세요. 여러분 이거 알아요? 콜라. 콜라. 콜라 좀 주세요. 콜라 좀 주세요. 화장지 좀 주세요. 화장지 좀 주세요. 여러분, BTS 좋아해요? 이거 알아요? 아이고.
아미밤이에요. 아미밤 좀 주세요. 아미밤 좀 주세요 말해요. 여러분, BTS가 말해요. 음악 뭐? 여러분 보세요. 방탄 노래 중에 가사에 방탄이 들어가는 소절을 부르시오. 방장! 방장! 새로 공유를 해야 돼. 방탄 노래 중에 가사에 방탄이 들어가는 소절을 부르시오. 박민정! 박민정! 아니 시작을 못해! 3, 2, 이런 게 방탄 스타일. 좋아, 좋습니다. 3, 방탄이란 걸 믿어. 믿어, 좋습니다. 자, 지경의 방탄! 드디어 쏟아 주세요! 드디어 쏟아 주세요! 여러분! 어디 갔어? 여러분, 마지막에 진 말해요. 좋습니다. 진격의 방탄. 음악? 주세요 말해요. 음악 주세요. 음악 주세요. 여러분, 수고하셨어요. 이렇게. 바이바이. 수업 마칠게요. 재밌네요, 아주. 어제 고생했다. 그치. 니가 왜 그러니까 그것만 설명하면 되는데 잠을 다 왔어. 그래서 왜 수업을 하고 있는 거야? 선생님들 기다리시는 거예요? 뭐 내가 얘기했어. 오케이. Thank you for joining us today. And if you have any more questions or anything to say, please contact Miss Joanna, and I will get back to you as soon as possible. Thank you again, and good night. Buenos dias. Buenos dias. Gracias a todos por asistir. Cualquier pregunta. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Espero que les haya gustado la enseñanza por parte de la universidad y bueno, tener la curiosidad que ustedes necesitaban saber. Todavía cabe recalcar que si tienen dudas y consultas pueden escribirlo a nuestras redes sociales correspondientes, ¿sí? Con lo cual, muchas gracias a todos ustedes. Y como siempre, la fotito, Joana, fotito general, antes que se escape. Joana, fotito general. Esperen. Ya, ahora sí. Por favor, camarógrafos, si hay por ahí. ahora sí. Sexy, vamos, sexy. A ver, ahora sí. Hanna Dulcet. A ver, no levanten la mano. Esperen un momentito. Una vez más, no se muevan. Sigan siendo sexys. En un momento. Y ahora sí. Hanna Dulcet. Eso, saquen ustedes fotos también. Ay, no, creo que no ha salido bien. Joana, espero que estés sacando fotos. Aquí hay problemas de conexión. Pero uno más. bajen sus manos. Ya, uno más. Hanna Dulcet. ¿Por qué levantan su mano? Ya, muy bien. Espero que hayan sacado foto. Yo aquí renegando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. 감사합니다.
a la universidad y bueno, pues también a Joana, muchas gracias por asistir. Buenos días a buenos días a los que están en Corea y buenas noches a todos ustedes. Les invitamos a los siguientes talleres que vamos a tener, que van a ser imperdibles. Más información a nuestras redes sociales, tanto de la universidad como Korea Destiny, como también de Dance Vision Studio. Cualquier duda, consulta que quieran realizar de cómo postular becas o cómo poder ingresar a la universidad, ya saben que pueden conectarse con nosotros para cualquier duda y consulta. Joana, ahora sí, despídete. Gracias por haber asistido hoy y ya me tengo que ir a clases, así que adiós. Que tenga buena noche ya. Pobrecita. Bueno, ahora sí nos despedimos. Añay, caseo, salgado, añay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.